Hola amigos de Tamás Visión, bienvenidos a este su noticiero Vivencia Informativa. El día de hoy, miércoles 2 de agosto del año 2017, les saluda con mucho gusto su servidor Juan Jaime Hernández González. Recordarle que estamos transmitiendo completamente en vivo desde nuestros estudios que se ubican en la avenida Morelos número 6 del barrio del Carmen, de esta ciudad de Tamazunchale, San Luis Potosí, y que esta señal sale en vivo simultáneamente a través de HTV por cable a los diferentes barrios y colonias de esta cabecera municipal, así como las delegaciones de Tamán y Chapulhuacanito, y a los vecinos municipios de Matlapa y de Gilitla. Y por supuesto, puede buscar nuestra programación en vivo en YouTube, busque el canal Tamás Visión, podrá usted acceder a la transmisión en vivo, así como las repeticiones de todos y cada uno de los programas que tenemos para usted. Comenzamos con el noticiero del día de hoy, ya que tendremos información de la gira del presidente Valdemar Horta López en Arroyo de los Patos, así como la reunión de exalumnos de la secundaria Justo Sierra Méndez en su edición 2017, y las actividades también del edil Valdemar en la comunidad de Cojolapa, de turismo municipal, registro civil, del Congreso y del gobierno del estado. Comenzamos. Presidente municipal, profesor Valdemar Horta López, inició interesante gira de trabajo para inaugurar obras o dar inicio a otras en diferentes localidades, acompañado del licenciado Roberto Flores Rivera, coordinador de desarrollo municipal, así como de regidores y funcionarios de primer nivel, arrancando en Arroyo de los Patos con la construcción de un depósito de agua, en donde el licenciado Roberto Flores Rivera dio los pormenores de este beneficio social. Me permitiré dar lectura a la ficha técnica que contiene los conceptos y características de esta obra en proceso. Nombre de la obra: construcción de depósito de agua en la localidad Arroyo de los Patos. Habitantes beneficiados según el censo del INEGI, 257 habitantes aproximadamente beneficiados. Una inversión ejercida de ramo 33 de 450,000 pesos. Metas del proyecto: se realizarán los trabajos preliminares de 36 metros cuadrados de construcción con el trazo a nivelación y excavación con un tanque de capacidad de 50,000 litros. De igual manera, se llevará a cabo el trabajo de albañilería, la estructura como son, habilitado de acero de refuerzo número 2, número 3 y número 4, así como también la siembra base de madera de pino, colado de pino y muros de concreto con una resistencia de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Una vez terminado el colado, se realizaron los trabajos de herrería, plomería, la colocación de tapas, escaleras y colocación de piezas especiales y tubería de número 2, así como las válvulas de compuerta y desagüe. Por último, se aplicará la pintura epóxica en el interior color agua marina. Estos son los conceptos y características de este tanque de almacenamiento en el proceso. Muchas gracias y muy buenas tardes. En su mensaje, el edil Valdemar Horta dio a conocer que antes de realizar su segundo informe de gobierno, decidieron recorrer el municipio dando paso a importantes acciones materiales, así como el inicio de construcciones demandadas como obras prioritarias de parte de las autoridades, reconociendo que aún le quedan varios meses para cumplir con los compromisos contraídos en campaña. Yo voy a entregarles esta obra y, como dijo el jovencito que tomó la palabra, claro que no, va a ser la última vez. Voy a pedirles a entregar la obra funcional, se lo voy a venir a inaugurar, para que ya las señoras, como bien lo dicen aquí, ya no sufran con ese tema del agua. Tenemos con todo en la gran disponibilidad, a través del señor gobernador, el doctor Juan Manuel Carrera López, quien ya ha estado apoyando mucho para sacar más beneficios para Tamazunchale. Y miren, hoy quiero hacer un compromiso aquí público, don Leonel, si me agarran la palabra adelante, miren, la verdad es que a veces el dinero, por mucho que lo quieras tirar, uno no alcanza para tanta y tanta necesidad. Aquí me acuerdo de una calle que están pidiendo para pavimentar y un acceso de una apertura que también la vamos a trabajar. No más tengan tantita paciencia. Yo, Leonel, hoy quiero hacer compromiso aquí con ustedes, con la comunidad. Así lo estoy haciendo en Cojolapa, así lo estoy haciendo en varios lugares donde estoy atendiendo la obra prioritaria y todavía falta más, porque le voy a meter más recursos para la tubería. Pero bueno, vamos a hacer esto. Yo les voy a dar 100,000 pesos de materiales que ustedes chambeen en la calle. A través de faena, a través de... como puedan ustedes. Así lo estoy haciendo en muchos lugares para que hagamos rendir más el recurso. ¿Cómo ven? Si le entramos o no. ¿Sí? Pónganse de acuerdo con las autoridades y les voy a apoyar. Y vamos a ver hasta dónde avanzamos. Vamos a estirarlo. Y si terminamos luego, bueno, vamos buscando por otro lado, meterles un poco más, para ver si se las terminamos también en esa calle, que es la que están pidiendo. Entonces, se ponen de acuerdo y vamos a trabajar también con
esa obra que seguramente es muy necesaria. Por eso lo están pidiendo, si no, no lo hicieran. Entonces, es momento de trabajo, momento de que vamos a aliarnos, tanto a veces el gobierno como ustedes también nos puedan apoyar en trabajitos como estos, donde nos pueda resultar menos costoso. Entonces, yo hoy quiero dejarles este compromiso. Ya estoy dando las indicaciones para que se trabaje el presupuesto de lo que nos faltaría y vamos, por supuesto, lo más pronto posible a darle continuidad. Ya nos pondremos de acuerdo con las autoridades para que al final de este gobierno tengan solucionado su problema del agua. El año, bueno, la anterior administración, cuando les preguntaba, me acuerdo que hicimos el otro depósito que está de este lado, pero ya me explicaron que con ese depósito se surten todas las familias de la carretera para allá. ¿Estoy bien? Con este nuevo se van a beneficiar las familias de acá. ¿Sí estoy bien? Que son 25 familias. Me dicen que 25 familias se van a beneficiar con esta obra. Entonces, la idea es que cuando tengamos otra vez el problema de la sequía, no andemos acarreando el agua. Me dice alguien ahí. Usted me dijo, ¿cómo la caleva? Me dijo. Guaburro, dice la señora, guaburro. Entonces, imagínense, pues yo creo que no es justo, ¿no? Yo creo que vamos a trabajar en eso, lo vamos a seguir haciendo. Y de verdad les digo, me da mucho gusto hoy venirlos ya a saludar, pero además con resultados en la mano. Eso es parte de lo que hoy ustedes están viendo. Vamos a seguir trabajando. Don Leonel, ahí se ponen de acuerdo bien. Y cuando se organicen, empezamos a trabajar con su calle. ¿Estamos de acuerdo? Y también lo de la apertura, por ahí nos ponemos de acuerdo. Me decían una apertura por ahí, ya estamos terminando a las comunidades que nos priorizaron apertura de calles. Y eso me va a ayudar a poder ayudar, vaya la redundancia, a otras comunidades más para que pues sean beneficiados también. Muchísimas gracias, de verdad un gran gusto venirnos a saludar, venirnos. Sabemos que es temprano, dice, profe, muy temprano las familias se van a trabajar. No, hombre, lo más importante es que yo quiero ver cómo va el trabajo. Ya los que estemos ahí nos saludamos. Hoy quiero agradecerle a mi amigo, mi primo Jaime Escamilla, que aquí me acompaña. Gracias, Jaime. Y por supuesto acá a mi amigo Zavala, ¿verdad? Que por supuesto siempre ha estado ahí con ustedes en algunos momentos. Poncho, pues muchas gracias también por estar aquí presente. Gracias a todos, que pasen buen día y que Dios me los bendiga a todos. Gracias. En otra información. Como se esperaba, la reunión de exalumnos de la secundaria Justo Sierra Méndez en su edición 2017 estuvo muy concurrida, con amigos radicados en diferentes partes de la República, quienes año con año reciben con agrado la oportunidad de saludar a sus compañeros de infancia y juventud, así como de refrendar los lazos de amistad con sus maestros de antaño, que Dios aún les permite la vida. Aquí el mensaje del maestro Constantino González Hernández. El siglo XX para México prácticamente nació en 1910, que fue el inicio de una nueva etapa que abrió las puertas a un nuevo México. Y yo siempre he considerado, y siempre lo he dicho, el siglo XX nació para Tamazunchale. El pacto cultural y de progreso de Tamazunchale se dio el 1 de marzo de 1954, cuando tamazunchalenses ilustres, visionarios, comprometidos, profetas, porque alcanzaron a ver el futuro que deseaban para el pueblo, como el profesor Sisto, como don Cesario Aquino, como don Edgar Díaz, y muchos tantos más que se me escapan de la mente, pero conjuntados en un club de leones, decidieron fundar esta escuela secundaria. Siempre he considerado que esa mitad, esa segunda mitad del siglo XX, el 54, fue el nacimiento generacional, cultural para Tamazunchale. Porque a partir de ahí, nuestros padres tuvieron la visión de darnos otro tipo de estudios. Y cuando terminamos la secundaria, muchos de ustedes tuvieron la fortuna de que buscaron otros horizontes, buscaron ser algo más que quedarse en Tamazunchale. La escuela secundaria es un crisol de voluntades, de esfuerzo, de dedicación,
que con mucho trabajo, visión y solidaridad del pueblo ha hecho posible que muchos de nosotros seamos triunfantes en la vida. De veras, qué bueno que existieron esas gentes. Porque si no, muchos nos hubiéramos quedado con la primaria y buscar un trabajito por aquí y por allá y emigrar. Pero emigrar a los cinturones de miseria de las grandes ciudades para conseguirnos un trabajo para irla a pasar. Esta secundaria es el detonante del Tamacunchale de hoy. Qué falta de voluntad y de reconocimiento que no lo entiendas. Todos estamos en diferentes partes del estado, del país y del extranjero. Y el punto de referencia es donde quiera que me encuentre alguien de Tamacunchale. Oye, ¿y tú de qué generación eres de la secundaria? No preguntan de la prepa, no preguntan de la primaria. No. El punto de referente. Oye, ¿tú estuviste en la secundaria? Parece que ahora se llama Justo Sierra. Sí. Pero es la misma. Es la misma. ¿Y tú qué haces? No por la revista, por lo mismo. Todos, de alguna manera, estamos dando lustre al nombre de Tamacunchale por la preparación y la unión y las competencias de responsabilidad que nos implicaron. Porque aquí aprendimos el civismo y las normas de humanidad, las normas de conducta, muy de la mano de los conocimientos científicos, culturales, artísticos y tecnológicos. Porque tuvimos modelos en toda la extensión de la vida. El maestro de español, con un lenguaje claro, muy ilustrado y literario, pero formador de conciencias y formador de personalidad. No se diga el doctor Medina en física, el maestro Sergio de diferentes maneras, el maestro Filiberto, que recordamos con mucho aprecio, con una seriedad y un profesionalismo impecable a toda ley, que nos hizo que nos enamoráramos de todo el campo. Y desde esa trinchera que era secundaria, creo que todos estamos orgullosos de dos cosas: de ser de Tamacunchale y de haber estudiado aquí en la secundaria. Tenemos una obligación: seguir siendo mejores para seguir poniendo en alto el nombre de nuestro pueblo y el nombre de la secundaria. Porque como esta, no hay dos. En esta reunión de exalumnos de la secundaria Justo Sierra Méndez, se notó por primera vez la familia Ávila Montaño, representada por la doctora Silvia, el piloto Sergio y la señora Marichuy, quienes emocionados y alegres dieron rienda suelta a los recuerdos agolpados en su mente como los mejores momentos de su vida estudiantil. Ale tenía ya un buen ratote que no venía, 13 años más o menos. Pero vine a este festejo porque para mí la edad de la secundaria fue maravillosa. Me da mucho gusto saludarlos después de tantos años a mis compañeros y estoy muy contenta, más de que está aquí mi hermano Sergio, está mi mami, mi esposo y mi sobrino nieto. Me recuerda la época más bonita de mi vida. Perdón. Se vale llorar, no importa. Fue una de las épocas más bonitas de mi vida. Nunca la olvido y siempre tengo muy presente los 3 años de aquí de mi secundaria. También estuve aquí en la primaria y todo, pero la secundaria fue para mí maravillosa. Con mi gran amiga Anita, que era mi hermana y sigue siendo. ¿Y esta joya que tienes aquí a tu derecha? Mi mami, María de Jesús Montaño Vidal, que también pues vivió ella, no es de aquí, pero se casó con mi padre, Federico Ávila, y vivió aquí gran parte de su vida, y ella dice también que fue una de las épocas más felices de su vida. ¿Verdad, mami? Sí, claro que sí. ¿Cómo se siente, doña Chuy, regresar y ver
aquí a muchos amigos y allá. Ah, pues mujeres ya hechas y derechas. Me da muchísimo gusto estar aquí entre todos ustedes, porque me traen recuerdos de hace 50 años. Me encanta. Cada vez que puedo venir, lo hago con muchísimo gusto. Y Sergio, a ver, Sergio, creo que de los más pequeños ahí de la familia. Sí, bueno, pues yo no había podido tener la oportunidad de asistir aquí a estas reuniones. No me había enterado, no soy muy afecto a meterme aquí a eso del Face y cosas de esas. Entonces, a través de mi hermana me enteré y pues venimos, ¿verdad? Con todo gusto. La verdad, me da mucha emoción, porque eso es lo que me ocasiona a mí. Mucha emoción ver a compañeros de, pues ahora sí, como dicen, ¿no? De hace tantos años. Que aproveche la gente que vive aquí, porque es una, ya ahorita ya la veo como una ciudad pequeña, pero son afortunados, muy afortunados de seguir viviendo aquí, porque la gente que vivimos en las grandes urbes tenemos muchos problemas de contaminación y de cosas así. Entonces es una maravilla seguir viviendo aquí. Dentro de los tantos exalumnos asistentes a la convocatoria para esta reunión, se contó también con los profesores Mario, María Elena y Yolanda Hernández Vigiano, así como el profesor Filiberto Ángeles Ángeles y Anita González Lozano, quienes contentos aprovecharon estos momentos para saludar a sus queridos compañeros y amigos. Damas Visión agradece la entrevista impregnada de un puro sentimiento y cariño por esta tierra. Escuela Secundaria Justo Sierra Méndez, con una enorme felicidad de poder contar esta mañana con mis hermanos, directamente mi hermano Mario, mi hermana la nena, mi hermana Yola, y pues es un gusto familiar, porque no es tan fácil a través de los años poder juntarnos, aprovechar un poquito acerca de la televisión y decir, pues Yola, ¿cómo te sientes esta mañana aquí en nuestra tierra tamazunchale? Pues yo me siento muy, muy emocionada, ya que hacía 7 años que no pisaba mi tierra. Entonces, desde que venía llegando a la Huasteca, empecé a sentir una gran emoción de volver a pisar esta mi tierra. Bueno, pues aquí la nena no quiere muy bien, pero obviamente, pues es difícil cuando el corazón se desborda de sentimientos, pero sí, creo que vale la pena, nena. Bueno, pues me da mucho gusto estar aquí en este tamazunchale lindo, nuestra Huasteca, que siempre la estamos recordando por aquellos lugares tan lejanos, y sobre todo ahorita la convivencia con mis hermanos no tiene palabras. Pues un pilar muy grande aquí de la Justo Sierra Méndez es mi hermano Mario Hernández Vigiano, pues fundador de una cultura musical reconocida a toda ultranza, y pero más que nada el cariño de hermanos, que en esta mañana, Mario, estamos felices aquí. Bueno, pues desde luego que la misma felicidad que sentimos nosotros como hermanos, es un signo de que este es un día muy especial, porque además nos encontramos con amistades hace muchísimo tiempo, de generaciones que fueron también de nuestro tiempo, y con las cuales nos hundimos en un abrazo muy fraternal, muy afectuoso, y bueno, así ha sido cada año, y esperamos que Dios nos dé vida para que podamos en adelante seguir reuniéndonos. Pues es difícil cuando el sentimiento invade al ser humano, sin embargo, honor a quien honor merece, dentro de este grupo de maestros que Dios nos permitió ser parte por trabajar en esta institución, recordamos también a nuestro hermano Efraín, quien toda una generación de alumnos, una generación de buenos instructores de las bandas de guerra, que incluso hasta la fecha esa escuela que formó, aún tenemos grandes exponentes. Nena, ¿es difícil estar viviendo fuera, en tu caso, como en La Paz, y la familia lejos?
Bueno, sí, es difícil porque siempre se extraña mucho a la familia, pero pues el destino así nos tocó vivir lejos y en todas, cuando tenemos oportunidad de estar aquí con ustedes, pues para nosotros es una gran felicidad. Y ahora pues decir Cancún se dice fácil, pero trasladarse y llegar hasta allá creo que se requiere de un gran esfuerzo. ¿Quiénes quedan allá, Yola? Bueno, en Cancún están mis hijos, allá trabajan y es por esa razón que yo ahora ya tiene años que resido en la ciudad de Cancún. Pues de hecho estamos muy contentos, pues Cancún es bellísimo, pero no por eso dejo de extrañar a esta tierra potosina que me vio nacer. Y pues los invito, ¿verdad?, a todos los que gusten visitar Cancún, es un paraíso. Pues la vida así lo dispone muchas veces, como lo dice la ley, los padres al final se queda uno solo porque los hijos tienen que volar sus alas hacia los lugares donde su trabajo lo requiere. En dado caso, mi hermano Mario pues tiene gente trabajando en los Estados Unidos y en otras ciudades tan importantes como Monterrey. ¿Algún mensaje para ellos, Mario? Bueno, pues el mensaje que podría darles es pues darles el mismo consejo de que las amistades que ellos tengan, que las conserven, porque esto es parte importante en cada uno de nuestras vidas, pero desde luego las amistades que son siempre para bien y que pues los aconsejan, los orientan, les ayudan, y sobre todo estando en ciudades tan distantes, que ellos se lleven ese valor que nosotros hemos conservado a través de la tradición, a través de lo que nos enseñaron nuestros padres, el valor de la amistad. Bueno, pues desde la Escuela Secundaria Justo Sierra Méndez, en esta reunión de exalumnos, ha sido un placer poder convivir y decirle a todos nuestros auditorio de Chapulhuacanito, Tamán, el pueblo mágico de Gilitla, Matlapa, que la familia Hernández Vigiano tiene un gran placer poder reunirse en esta ocasión. Otros personajes y exalumnos de la secundaria Justo Sierra Méndez es el amigo Rosalino Rodríguez Ahumada, comunicólogo de la región huasteca hidalguense, de puro corazón tamazunchalense, aportando con su revista Momentos Inolvidables, con fotografías que abren a las mentes los bellos recuerdos de las vivencias tenidas en este inolvidable centro educativo. Muchísimas gracias, un placer saludarles a través de este medio tan importante en este que es el tamazunchal de muchos de nosotros, donde hoy 29 de julio se reúnen las emociones y los sentimientos de tantos que pasamos por esta escuela secundaria. 30 años de una cita puntual donde es un placer ver a tantos de nosotros ya con la edad encima, pero con los mismos ánimos de decirle a Tamazunchale que vive y está resurgiendo en ese amanecer tangible de tanta escuela y tanta oportunidad para estudiar. Dentro de aquellas cosas a las que nos dedicamos allá en la Huasteca hidalguense, tenemos 25 años de ser los directores de un equipo de trabajo que conformamos y hacemos cada mes expresión de la Huasteca. Huestecapan Tlactoli, como dice el vocablo náhuatl, para que te enteres, para que lo sepas. La Huasteca en sí, en el lugar que sea, potosina, veracruzana, tamaulipeca o hidalguense, tiene mucho de qué enorgullecerse. Tenemos tanta historia, tenemos tanto que mostrarle al mundo, que nos quedamos cortos. Hoy nos damos la oportunidad de rememorar aquellos tiempos de estar en esta sultana de la Huasteca como es Tamazunchale y volver a ver la fronda verde del Mezquetli Acontla y saludar a tan grandes amigos, sobre todo al director de este medio, Tamavisión, como es Jaime Hernández Vigiano. Mi esposa Marianely Reyes Monterrubio, quien me acompaña en esta ocasión, como en todas las ocasiones que hemos venido, donde venimos a entregarles nuestro saludo, donde venimos a recordar con ustedes viejos tiempos y donde estamos muy contentos de poder abrazarnos en ese sentimiento que es la amistad y en esa solidaridad que tenemos como amigos. Decirle a todas las autoridades, decirle a todos los amigos, a todos aquellos que están sobre las causas de Tamazunchale, que Tamazunchale florece ahí,
donde la fronda verde del Mezquite y la Contla y el esfuerzo comunitario habrá de rendir mejores cuentas. En otra información, en la capital del estado, el gobernador de San Luis Potosí, doctor Juan Manuel Carreras López, y el Comisionado Nacional contra las Adicciones, celebraron un convenio que fortalece los programas de prevención y al Centro Estatal contra las Adicciones. Con este acuerdo firmado en San Luis Potosí, el mandatario estatal informó que el gobierno federal podrá brindar asesoría a la Comisión Estatal o Secretariado Técnico del Consejo Estatal sobre las adicciones en la materia. O sea, lo único que queremos, todos los que estamos en el Consejo, y sí, yo sí creo lo que dice don Manuel, este no es un tema de burocracias, ni de nada. Estamos haciendo un compromiso para, de verdad, con una vida que se salve, que no entre en el camino de la adicción, porque las adicciones se nos olvidan. Hay dos efectos, dos temas relacionados con una adicción. Una es que te puede atrapar. Te atrapa la adicción. Ya no eres tú. Ya eres tú y tu adicción. Y eso te cambia tu comportamiento. Es decir, vives en relación a, como lo dijo ahorita don Manuel, a una enfermedad que tú mismo te autoimpusiste. Tú misma te pusiste. Y entonces ya vives en torno a esa adicción. Esto debe de ser una campaña de los jóvenes y de los papás de los jóvenes y de los amigos de los jóvenes. Es de ustedes. Al final del día lo que queremos es explicarles que esos temas ahí están y que se presentan hoy en día como un riesgo para la juventud y la niñez mexicana. Y que hay un conjunto de instituciones, empezando por las instituciones educativas, las instituciones de salud, el gobernador, decir, oiga, no, pero no creemos que nos eche un rollo, gobernador. No se los echo, pero cuídense. Nadie va a vivir sus vidas, nadie, ni sus papás, ni el que les vendió la droga, ni el que los incitó, nadie. Es su propia vida y nada más tienen una para que puedan realmente tener, podamos tener la capacidad de construir una vida con oportunidades para ustedes. Ese es el tema. Este convenio, el señor gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, el comisionado nacional contra las adicciones, doctor Manuel Contregón. Llegó el momento de hacer una pausa, pero antes escuchamos estos mensajes comerciales. No le cambie, quédese con nosotros aquí en su noticiero Vivencia Informativa. Embarazos a temprana edad. El gobernador del estado encabezó la jornada. Es tu vida, es tu futuro, hazlo seguro. Para adolescentes potosinos, como parte de una gira promovida en el país por el Consejo Nacional de Población.
Para fortalecer el campo potosino, el gobierno del estado y Diconsa suscribieron el convenio para la comercialización de maíz y frijol de productores locales en las 1040 tiendas comunitarias establecidas en la entidad, con beneficio directo en más de 100 millones de pesos aproximadamente. Y en gira de trabajo por Tampamolón Corona, el mandatario estatal entregó obras de agua potable, drenaje, captación de lluvia, vivienda y piso firme, así como de proyectos productivos con una inversión de 29.5 millones de pesos. Para más información visita slp.gov.mx. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Elimina un peligro en tu hogar a cambio de un beneficio. Canjea tus armas por dinero. Del 7 al 17 de agosto 2017, acude a los módulos en Plaza de Armas de la Capital y en las plazas principales de Soledad de Graciano Sánchez, Santa María del Río, Ciudad Valles y Ciudad Fernández, de 9 a.m. a 4 p.m. sin problemas legales. El monto que recibirás dependerá del calibre y condiciones del arma. Para mayores informes ingresa a www.slp.gov.mx o al teléfono 444-839-1894. ¡Prosperemos juntos! ¡Gobierno del Estado! Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en Gestión Empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en Sistemas Computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide Tec. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí está presente en el municipio de Tamazunchale y a través de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur ofrece las carreras de Licenciatura en Enfermería con Orientación en Obstetricia, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Agroindustrial, Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas. Consulta nuestra página en el portal www.uaslp.mx para más información o visita nuestras instalaciones en kilómetro 5, carretera Tamazunchale San Martín, o llámanos al 483-362-4500. Coordinación Académica Región Huasteca Sur, un futuro seguro.
El Congreso del Estado convoca a los representantes de los sectores y organizaciones para que propongan a los candidatos que integren la comisión de selección a la que corresponderá nombrar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Consulta las bases en congresosanluis.gov.mx. 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor. El Congreso del Estado con las familias potosinas. Se autoriza en el municipio de Tanquián de Escobedo donación de 529 lotes en la colonia Marcelo de los Santos Fraga para el mismo número de familias de escasos recursos. 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor. Un marco electoral de vanguardia para San Luis Potosí, aprobado por todas las fuerzas políticas. Hombres y mujeres, 50-50, piso parejo en candidaturas. Cuota de jóvenes se incrementa para planillas en ayuntamientos. Reglas claras de reelección y no más dinero privado para campañas electorales. 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor. Experiencia UNITAM. Atrévete a continuar con tu preparación profesional estudiando una de nuestras especialidades. Te ofrecemos la licenciatura en Administración, Sistemas Computacionales, Contabilidad, Derecho, Trabajo Social, Bachillerato General y Prepa Abierta. Y ahora aperturamos la licenciatura en Agronegocios. Contamos con modalidades escolarizadas y sabatinas. Para mayor información visítanos en unitam.edu.mx. Teléfono 362-2107. Yo soy UNITAM. ¿Y tú? Regresamos con la información. Dentro de la gira de trabajo del edil Valdemar Horta López, se tocó la comunidad de Cojolapa, arrancando con la construcción de las gradas del auditorio municipal, atendiendo también la calle que conduce a la escuela primaria, iniciándose el evento con la participación del licenciado Ángel Che Flores, director de Obras Públicas. Me permito dar lectura a la ficha técnica. La obra es la rehabilitación del auditorio en la localidad de Cojolapa. El rubro es por ramo 28. El costo de la obra son 72.400 pesos. La fecha de inicio de los trabajos es el 31 de julio de 2017. La fecha de término de los trabajos es el 10 de agosto de 2017. Y los conceptos a realizar son los siguientes: dotación de los siguientes materiales para la construcción de gradas en el auditorio municipal: 10 metros cúbicos de grava titulada, 10 metros cúbicos de arena del Pujal, 7 toneladas de cemento gris, 120 piezas de varilla de 3 octavos, 100 kilogramos de alambrón y 50 kilogramos de alambrito. La mano de obra será por parte de la localidad, mas sin embargo el ayuntamiento también estará pagando a un oficial. La ficha técnica de los trabajos de la pavimentación de acceso a la escuela primaria Vicente Guerrero es por rubro del FIS 2017. El costo de la obra son 85 mil pesos. La fecha de inicio es el 31 de julio de 2017, la fecha de término el 10 de agosto de 2017 y los conceptos a realizar son los siguientes: es la dotación de los siguientes materiales para la pavimentación de acceso a la escuela primaria Vicente Guerrero. Son 47, 45 metros cúbicos de gravarena, 204 bultos de cemento gris, 3 rollos de malla para piso. La mano de obra será por parte de la localidad, pero el ayuntamiento de igual forma estará pagando a un oficial. Muchas gracias. En la comunidad de Cojolapa, el presidente municipal, Valdemar Horta López, habló sobre el arranque de las obras y demás beneficios para Tamazunchale. Y aquí en Cojolapa este año se atenderá su obra prioritaria, como es el pozo de agua que nos han solicitado.
hoy vengo a refrendar el compromiso de no dejar obras inconclusas, avanzando lo más posible, ya que todavía nos queda un año de administración. Así lo dijo el presidente Valdemar Horta López. Compartirles que este día para nosotros es importante porque hemos iniciado el arranque apenas de las obras y beneficios para Tamazunchale. Estuvimos hace ratito en Arroyo de los Patos, donde ya fuimos a constatar también ahí su depósito de agua, que fue parte de su prioridad. Y aquí en Cojonapa hoy quiero decírselos de manera muy clara que de igual forma este año se va a empezar a atender la priorización de su comunidad, que es el tema del agua, con el pozo que ustedes han planteado a través de la priorización. Y que hoy, señores autoridades, se los digo públicamente, la próxima semana vienen ya los ingenieros, los geólogos, para hacer los estudios, para ver dónde vamos a ubicar ese pozo y que les venga a solucionar el problema del agua aquí en su comunidad, porque esa es la obra prioritaria que tiene Cojolapa. Y así como se los dije la vez pasada que fui presidente municipal con la carretera, que pasó el primer año y no veíamos nada, no está el segundo año y el tercer año, cuando ya empezamos a ver el beneficio de la carretera desde Arroyo de los Patos hasta el entronque a la carretera Tamazunchale-Tianguispicula. Hoy, ustedes lo ven, es una realidad, es una carretera que nos costó mucho trabajo a ustedes que estuvieron gestionando y que me tocó a mí el gran privilegio, a lo cual le agradezco a Dios que me dio la oportunidad de en aquel entonces contribuir para una de sus obras que hoy le ha dado Cojonapa un máximo desarrollo. Y hoy primero vengo a darles el inicio de dos obras que, como dijo también mi autoridad, claro que no se trata de dejar obras inconclusas, las vamos a terminar. Yo espero, por supuesto, que este año avancemos lo más que podamos, pero todavía me queda el año que entra. Me queda un presupuesto para el año que entra y lo vamos a consolidar en terminaciones de obras. Pero hoy vengo y visitarlos, como estuvimos aquí hace unos días, donde también dimos inicio de un programa, a lo mejor muchos de ustedes son beneficiarios de los proyectos de PESA. Aquí estuvimos. Nunca un gobierno municipal le había comprado los productos que vamos a dar en los desayunadores escolares y comedores escolares a la gente de la comunidad. Nosotros nos convertimos en el primer municipio del país en que vamos a tener de proveedores a la gente de ustedes, la gente que hoy tiene allá en sus patios, tiene sus gallinitas, tiene hortalizas, y aquí estuvimos entregándole precisamente hace unos días, tanto a Cojolapa como al Palmito, ya el producto de la gente que produce. Es así como estamos trabajando, es así como vamos a seguir trabajando, y por eso hoy reitero mi compromiso con ustedes, amigos y amigas de aquí de Cojolapa. Esta semana, la próxima semana, estará aquí ya la gente visitándonos también. Necesito que estén muy al pendiente, autoridades, el Comité del Agua, porque los estudios van a venir a hacerles unas pruebas en distintas partes, y donde encontremos el suficiente o la suficiente abastecimiento del agua, ahí es donde en su momento se va a hacer una perforación y que les venga a resolver el problema, que sé que es un sentimiento de muchos de ustedes con el tema del agua. Pero, como dije hace un momento, estamos empezando este año apenas, no habíamos empezado porque los presupuestos no llegan todos de una sola emisión, se distribuyen en meses, y de esa forma es como vamos entregando. Pero además aquí traemos también un pendiente, señores autoridades, y eso sí, hijos, Pepe, quiero que lo anotes ahí en la agenda. El próximo lunes estarán aquí la gente de Protección Civil para entregar los paquetes que traemos pendientes de las láminas a 44 familias, creo que son, delegado, para que el próximo lunes estén esas 44 familias, va a venir Protección Civil a hacerles entrega de ese material para esas viviendas. Entonces, anótale ahí, ingeniero Pepe Mesa, para que también ya salgamos de ese compromiso que traemos. Y creo que en ese sentido, amigos y amigas de Cojolapa, yo así los invito y las invito a que sigan trabajando unidos, a que sigan trabajando coordinados, apoyando a sus autoridades, a sus comités, que yo sé que hay muchas y muchas más necesidades. Pero esto, ahora sí que como presidente municipal, como en la mañana que estuve con mis amigos de Soquitipa, les decía,
porque hay un problema entre dos comunidades ahí y se andan ahorita dando un poquito entre ellos. Les decía, es que esta no es la forma en que tenemos que llevarnos con nuestras comunidades, porque somos hermanos, somos de la misma parte, de un municipio. Todas las diferencias que podamos tener internamente las tenemos que resolver a través del entendimiento, a través del diálogo, a través del pensamiento. Y así es como yo también hoy quiero decírselos: trabajen y sigan haciéndolo. Yo conozco Jolapa de muchos años, me ha tocado trabajar con ustedes en varias ocasiones, y miren, hoy afortunadamente otra vez estoy aquí frente a ustedes para hablar de más y más trabajo. Empezamos hoy, a ver, el primer día, es la primera gira que hago de este año, de arranque de obras y en algunos casos inauguraciones, como el de Huila Limagio, donde también ellos pidieron su electrificación y que ya la tienen. Hoy voy a inaugurarles esa obra, porque bueno, finalmente los proyectos de temas de electrificaciones son más rápidos, más fácil se pueden lograr los expedientes, y hoy ya voy a entregarles ese trabajo. Como voy al Rancho Nuevo más tarde, también arrancarles apenas su obra proyectaria, que fue la pavimentación de calles. Entonces, esto es parte de lo que nos corresponde en estos días, semanas, meses que nos faltan de este año, para que al final del día todas nuestras comunidades, todas, no importa que sean chiquitas o sean grandes, todas merecen atención y todas merecen que se les dé respuesta a sus necesidades. Y por eso estoy aquí esta mañana, insisto, no sin antes, por supuesto, venir ya al menos arrancando dos trabajos, como es el caso del auditorio y la calle de la escuela primaria. Por ahí se me acercaron los de la telesecundaria, ahorita vamos a platicar por ahí, y sí decirles que sigamos trabajando al lado y junto a sus autoridades. En entrevista con el alcalde Valdemar Horta López, detalló sobre el arranque de los trabajos 2017, con obras en Arroyo de los Patos, Cojolapa, Limagio, Rancho Nuevo y Colonia El Nazareno, atendiendo sobre todo las acciones prioritarias solicitadas. Unas obras serán inauguradas y otras colocarán las primeras piedras, supervisiones que harán durante todos estos meses, aplicando el recurso que les fue asignado. Sí, hoy arrancamos ya prácticamente los trabajos de este año 2017, y qué mejor hoy arrancar en Arroyo de los Patos, aquí en Cojolapa, con dos obras importantes para su comunidad, como es el tema de las gradas del auditorio, su calle a la primaria, y aparte venirles a darles la certeza de que su priorización, como es el tema del agua, es empezar a hacer los primeros estudios geofísicos, para que una vez teniendo los estudios, probemos el recurso para la perforación de los pozos. Sí, bueno, de hecho ahorita vamos al Limagio a inaugurar una obra del 2016, que fue la ampliación de la electrificación y que fue la prioridad de la comunidad. Entonces ahorita vamos a ir para allá a inaugurarles esa obra. Otras arrancan y otras serán inauguradas, como también en la colonia Nazareno, en la parte de la zona urbana, estaremos inaugurando también una electrificación. Pues mira, yo espero estar todas las semanas que corresponden de aquí al mes de octubre para hacer esa supervisión, esa revisión, y sobre todo venir a ver que la gente esté trabajando y que estén haciendo las cosas bien. El presupuesto lo anunciamos desde el inicio del año, una vez que tuvimos conocimiento de los presupuestos del fortalecimiento y del Fondo de Infraestructura Social Municipal, ramo 33 principalmente, donde por parte del Fondo de Infraestructura, que es donde nos llega un poquito más recurso, y con el presupuesto de fortalecimiento, que es un recurso un poco menor para obras y acciones de distinta índole. Estamos hablando de aproximadamente de 170 millones de pesos que estamos programando, implementando y en algunos casos iniciando. La cabecera municipal traemos muchísimas obras, Jaime, y creo que ustedes van a hacerme el favor a lo mejor de acompañarme en algunos lugares y van a verificar, así como hoy vamos a ir a la colonia Nazareno, traemos obras en el sector La Cruz, traemos en la colonia Nezahualcóyotl con el centro comunitario, traemos, por supuesto, una obra también de mucha importancia, que yo espero, de igual manera, este año arrancarlo, es el tema del agua, de la cabecera municipal, y otras acciones que por ahí estaremos anunciando en su momento. Sí, contento, ¿verdad? A lo mejor no satisfecho del todo, ¿verdad? Porque desafortunadamente, Jaime, lo tengo que decir, nos tocaron tiempos muy difíciles. Créeme que los presupuestos han sido muchísimo menos de lo que yo esperaba, sobre todo en la mezcla de recursos con convenios con gobierno federal,
y gobierno del estado. Y lo digo una comparación del año, de la vez pasada que fui presidente, donde tuvimos la oportunidad, sí, de entonces había mucho más presupuesto para poder nosotros trabajar. Hoy, bueno, ha sido más complicado el tema, pero no por eso hemos estado doblando los brazos. Vamos a seguir esforzándonos, a seguir haciendo más trabajo para que finalmente los resultados estén a la vista y al final del día podamos quedar, pues insisto, a lo mejor no al 100% satisfecho, porque pues tú quisieras hacer todo. Sin embargo, siempre la limitante en estas tareas van a ser los recursos, van a ser los presupuestos. Pero bueno, insisto, lo vamos a seguir haciendo con toda el corazón, con todo el amor que le tengo a Tamazunchale, para que sigamos trascendiendo en más obras y beneficios para la gente. Sí, en Pesmayo, saben, tenemos el problema ahí de la comunidad con una parte del cerro que se nos está viniendo abajo. Sin embargo, ya ahorita hemos avanzado mucho, ya tenemos el terreno, ya vamos a reubicar esas familias y espero en Dios pronto todos ya queden conformes, aunque tengo que decirlo, desafortunadamente internamente algunas familias, pues igual es normal, se oponen a salirse de su comunidad por sus años que llevan ahí, ¿verdad? Pero bueno, como yo les digo, es más importante la vida, es más importante el tener cerca a nuestros hijos en una seguridad, una certeza que no va a pasar nada. Yo qué más quisiera que no ocurriera nunca una desgracia, pero los estudios, las investigaciones ahí están y estamos con esta situación ahí. Estamos iniciando ya prácticamente las obras, los trabajos y vamos por supuesto a esperar que a fines de este año estemos inaugurando muchas de estas obras que están empezándose en estos días. En otra información, el director de Turismo Municipal, Luis de Jesús Ávila Castañeda, mencionó que como es de costumbre en vacaciones ofrecemos las atenciones y anfitrionía turística mediante distintos operativos, no solo en Tamazunchale, sino en los municipios de la Huasteca. En esta temporada de verano, no solo turismo está inmerso, sino también las corporaciones como Seguridad Pública, Protección Civil y otros, con la finalidad de otorgar la atención necesaria a los visitantes que llegan en esta temporada. Mira, como cada año, ¿no?, y cada temporada vacacional, pues es obligación por parte de nosotros, de acuerdo a la Secretaría de Turismo, pues realizar el operativo de atención a anfitrionía turística, ¿no? Mencionarte que este operativo pues consta precisamente de poder brindar la información turística, no solo de Tamazunchale, sino también de todos los municipios de la Huasteca, ya que hay que reconocer que la mayoría de los visitantes que llegan a este lugar, pues su destino principalmente son lugares como Gilitla y Aquismón. Mencionarte también que dentro de este operativo que inicia durante todo lo que es la temporada vacacional de verano, pues no solo turismo está inmerso, sino también las corporaciones como Seguridad Pública, Protección Civil y otras corporaciones de seguridad, precisamente que estamos trabajando en conjunto para poder brindar toda la atención necesaria a todos los visitantes que llegan en esta temporada. Y mencionarte que pues parte de nosotros pues hemos estado dando información a cada uno de los visitantes que está llegando, y a partir de hoy, del 31 de este mes, perdón, del 1 al 13 de agosto, pues vamos a estar aquí en la plaza principal, brindando toda la información necesaria para que el turista que llegue pues la tenga. Te digo, no solo va a encontrar información de Tamazunchale acerca de sus sitios turísticos, sino también va a encontrar aquí mapas y rutas turísticas de la Huasteca, los centros turísticos, los principales centros turísticos, y pues también vamos a estar dando información acerca de todos los hoteles, prestadores de servicios, toda la información necesaria aquí la van a poder encontrar. Y con gusto te puedo decir, como cada temporada vacacional que hemos venido instalando este módulo, pues es un gusto para nosotros también poder ofrecer algo más al turista, que más allá de la información que busca, pues también el detalle, el souvenir, ¿no?, a través de las artesanías que se realizan aquí en Tamazunchale, a través de ese, fomentando precisamente esa ayuda social, esa participación social que esta administración tiene y en la cual está enfocada, pues es darle el espacio a las artesanías que se elaboran aquí en el Cerezo de Tamazunchale, que la verdad es que son artesanías muy, 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 muy bonitas, bien elaboradas, sobre todo muy económicas, y que pues son para el gusto de la gente. Y lo que tenemos como intención es precisamente eso: primero, que el turista venga y también se lleve ese souvenir, pero también que deje un beneficio económico precisamente para los internos de este penal, que precisamente ese recurso pues va destinado para las familias. Pues invitar a la ciudadanía que se acerque aquí al módulo turístico para cualquier información que necesite. Igual, si tienen contacto con algún visitante y le requiere alguna información y por alguna circunstancia pues no se las hayan
quieren brindar, se acerquen, nos los manden con nosotros aquí en la plaza principal. Vamos a estar instalados de 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, dando toda la información necesaria, y que a todos aquellos que tengan contacto con algún turista, algún visitante, pues le cuenten lo bonito de Tamazunchale, le cuenten lo bonito que tenemos aquí en el municipio, y sobre todo para que estas personas pues se lleven esa idea, ese mensaje de que aquí en Tamazunchale se la pasaron bien, y ojalá que en las próximas temporadas vacacionales pues también nos puedan acompañar. Por otro lado, la licenciada Emma Lourdes Medina Iturriaga, directora del Registro Civil, mencionó que terminó la época de inscripciones para solicitar sus actas, teniendo campañas de enmiendas y registros extemporáneos, presentándose mucho movimiento, observándose excelente respuesta de la ciudadanía y lográndose 210 enmiendas de actas. Pues sí, efectivamente, acabamos de terminar la época de inscripciones donde todo el mundo venía a solicitar sus actas, y ahorita como tuvimos campaña de enmiendas y registros extemporáneos, pues tuvimos movimiento, la gente preparando la documentación para estar ya con todo su expediente para el día de ayer, 31 de julio, donde afortunadamente tuvimos muy buena respuesta de la ciudadanía, ya que acudió a esta campaña, se lograron resolver 212 enmiendas en ese mismo instante. Entonces ahorita ya lo que seguiría sería hacer las modificaciones en el sistema, esperar, hacer las anotaciones en los libros de todas esas enmiendas y ya después ya expedirles el acta. Y pues también hubo respuesta en cuanto a los registros extemporáneos. De hecho ayer se registraron cuatro personas y llevaron solicitudes para más personas que necesitan ese documento. Estamos muy contentos por esa respuesta de la ciudadanía, que tiene el motivo para arreglar su documentación, ¿verdad? Que están al pendiente. Entonces les agradezco a todos ellos, ¿verdad? Que acudieron. Sí, efectivamente, darles esa recomendación, que cuando vengan a registrar, nosotros les damos una impresión, una prueba, una hoja blanca antes de imprimir. Entonces que revisen todo lo que ellos ponen, ¿verdad? Sobre todo, pues, datos de los papás, fecha de nacimiento del menor, datos de los abuelos, y que antes de imprimir nosotros, ellos ya revisen bien y firmen. Y de todos modos, así hay 3 días para en determinado momento cancelar ese registro, pero ya tenemos que mandar un escrito, un correo a San Luis para hacer esa modificación. Entonces la recomendación es que antes de que impriman, firmen, revisen bien efectivamente para evitar una enmienda. Tienen 3 días, si no, ya es enmienda. Igual para cualquier otro trámite de aquí del Registro Civil, defunción, matrimonio, todos les damos siempre una hoja de impresión a prueba para evitar eso de las enmiendas. Quiero agradecer, ¿verdad?, a la licenciada Lucy Lastras por haber asistido a este municipio, y fue una jornada de trabajo muy larga, de 9 de la mañana a 9 de la noche. También a nuestro presidente municipal, el profesor Valdemar Horta López, que siempre estuvo al pendiente del evento, a personal del DIF municipal, del CDI, a personal de asuntos indígenas, y a nuestros regidores que nos acompañaron, y los que no pudieron también, bueno, se disculparon, pero muchísimas gracias por toda la concurrencia, y a la gente del municipio, pues muchas gracias a todos porque estuvieron al pendiente y arreglaron mucho sus documentos, aprovecharon esta gran oportunidad que se presenta el día de ayer en Tamazunchale. Y va a haber otra campaña, no tengo la fecha, septiembre, octubre, noviembre, de puro registro extemporáneo, por lo que tengo entendido, pero ya más adelante cuando tenga la información más concreta la daré. Y muchísimas gracias a todo el auditorio de Tamazvisión. Comunicación Social del Congreso del Estado de San Luis Potosí informa sobre las actividades y acciones legislativas de los diputados locales potosinos Gerardo Serrano Gaviño, Héctor Mendizábal Pérez, Jorge Luis Díaz Salinas, Manuel Barrera Guillén, Marta Horta Rodríguez y María Graciela Gaitán Díaz. En el caso de los 58 municipios del Estado, es claro que la aprobación debe ser inaplazable, a la brevedad, lo antes posible, y nadie puede ni debe atrasar la llegada de estos nuevos tiempos, en donde la ciudadanía participe activamente en la política y se construyan las herramientas que permitan a las y los potosinos actuar conforme a lo que es más conveniente. Así como se fue, que fue decisión propia, pues puede regresar como decisión propia. Entonces son los actos, como siempre lo he dicho, los actos, las acciones y las decisiones propias de cada legislador deben juzgarse y deben señalarse como propias. Hace pensar que no se toman las medidas, ¿verdad? Por eso los llamados constantes a que se verifiquen los procedimientos, las medidas, los protocolos, lo que se está haciendo que no está funcionando.
más allá de que si la plaza está bajo asedio de varios grupos que se están disputando, pues que me disculpen, pero eso no es excusa para que con eso pudiéramos todos decir, ah, bueno, pues que, creo que merecemos un estado de seguridad independientemente de que seamos una plaza en disputa. Yo creo que son decisiones personales, ¿no? Y creo que deben asumirse como tal. Creo que no puede juzgarse a todo el Congreso, porque en el ámbito de las facultades de cada quien, las decisiones que cada quien toman, pues son su responsabilidad. Y así debe mantenerse, ¿no? Yo creo que en iniciativas y en cuestión de trabajo de todos los diputados llevamos bien las cosas. Vamos con buenas notas, buen trabajo legislativo comparado con otros años. Entonces vamos a entregar buenas cuentas, pero lo más importante, queremos recuperar la confianza de la gente. Específico una pestaña para ir dando seguimiento interactivo. Día a día se va a estar nutriendo la notificación a los ayuntamientos del tema, solicitando ya la opinión formal de los cabildos para la eliminación del fuero. Y se va a estar a través de un semáforo marcando vía colores, ahí se va a hacer la explicación de a quién se le notificó y el sentido de su voto o respuesta de los cabildos. Esto empezará a partir de mañana porque es nuestra fecha formal y el miércoles lo van a poder ver ya pues nutrida la información, pero ya el día de hoy lo van a poder ver cómo va a ser la operación a través de la misma página. Y esto es para facilitar que cualquier ciudadano que esté interesado, ya sea de aquí del Estado o de la Federación, pueda consultarlo. Nada más en cuanto a informática lo tengas, les paso el dato para que puedan verlo. Pues bueno, comentar que es muy importante que seamos muy respetuosos quienes militamos en algún partido político, de respetar los tiempos establecidos por las autoridades electorales, tanto el CEPAC como el INE, dependiendo de la demarcación de la que se trate, y reiterar que eso le abona a dar certeza a la ciudadanía, toda vez que los partidos políticos deben ser los primeros responsables de respetar la legalidad en el marco de las competencias electorales de cada entidad federativa. Se les informa a todos, a todas las personas que participaron, quienes van a ser los elegidos por cada uno de los vehículos, ¿verdad? Obviamente, si una persona le tocó la oportunidad a dos vehículos, pues adelante, fue la mejor oferta. Entonces, en ese sentido, si no viniera una persona que quedara en primer lugar, obviamente se le llamaría al segundo lugar, pero ese se diría hasta el día de mañana. Hoy tiene que apegarse a la convocatoria como debe de hacerse. Bueno amigos, es así como hemos llegado al final de este su noticiero Vivencia Informativa. Gracias, muchas gracias por su preferencia y por permitirnos llegar hasta su hogar y mantenerlo informado de lo que acontece en Tamazunchale y la región. Yo me despido, soy Juan Jaime Hernández González, que siga pasando una excelente semana. Nos vemos en la próxima emisión.